Buenos días. Tengo el gusto de saludar a la doctora Věra Šiférová, nuestra amiga y colega en Praga, a quien ya conocemos porque estuvo aquí en este espacio el año pasado. Pero para los nuevos participantes recordaré que la doctora Věra es historiadora de filosofía, investigadora senior del Departamento de Comeniología del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la República Checa. Desde el año 1984 se ha dedicado a la investigación sobre comenio con énfasis en su metafísica, ética, filosofía de educación e irenismo. Publica los resultados en checo, alemán, español, ruso, inglés y francés, tanto en ediciones checas como en las extranjeras. Ha participado en múltiples conferencias celebradas en la República Checa y en los diferentes países europeos. Es la editora de los escritos Comenio, publicados en la edición crítica Johannes Amos Comeni Opera Omnia, y de traducciones de los escritos latinos de Comenius en checo. Para la edición checa de los escritos recopilados de Jan Patočka, preparó la publicación de Estudio Comeniológico de Patočka y su correspondencia con los comeniólogos. Es miembro del Consejo Editorial de Acta Comeniana, editado por el Instituto Filosófico de Praga, y es así como del Consejo Científico de la revista Factotum, revista de filosofía, y miembro del Consejo Editorial de la revista filosófica Taula, de la Universidad de las Islas Baleares, entre otras. Es coeditora y coautora de la monografía Patočka y filosofía moderna, que en el año 2015 ganó el premio del Fondo Literario Eslovaco para la Literatura Científica y Especializada. Věra Šiférová enseña en la Facultad de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Carolina en Praga y en la Facultad de Filosofía de la Universidad en Pardubice. Su numerosa obra publicada no la voy a mencionar aquí, solo quise añadir que en cuanto a nuestra conferencia de hoy, hay que resaltar que es un tema poco analizado y por ende una primicia sobre la pedagogía de la conversión de Jan Patočka. Se trata de mostrar la conexión entre las reflexiones fenomenológicas de Patočka sobre la filosofía de la historia con sus reflexiones sobre la filosofía de la educación. El núcleo de su tesis aquí es el motivo del cuidado del alma, la diferencia entre el alma abierta y el alma cerrada, el énfasis en la holística y la armonía, y la concepción que relaciona al hombre como un todo universal y abierto del mundo. En su texto explicativo sobre el sentido de la famosa Carta 77, Patočka mismo dice: la educación significa comprender que en la vida hay otras cosas fuera del miedo y provecho personal. Por ello necesitamos la pedagogía de la rotación o conversión, no solo la enseñanza destinada a la formación humana basada en la ciencia científica. Para elevar una nueva era no se puede construir donde uno es visto como una cosa entre otras cosas, como una fuerza entre fuerzas. La educación es la solución a la cuestión de la humanidad, escribe Patočka. El hombre, a diferencia de todos los demás seres, simplemente no está aquí como una piedra, como una estrella o un perro. Si una persona está aquí, no significa que sea realmente humana. La humanidad es una oportunidad que debe ser ejercida y captada como una misión. Es lo que más le llamaba atención a Comenio. La educación como una forma de persuadir a una persona que sea verdaderamente humana. Y nosotros debemos concluir que se trata de un problema tan vivido hoy como lo era en su época. Con ustedes, la doctora Věra Šiférová.
Pani Viero, teď vy. Es un gran honor para mí poder hablar aquí. El propósito de mi conferencia es mostrar la conexión entre el pensamiento de Patočka sobre los problemas de la filosofía fenomenológica y la que la filosofía de la historia, que es el tema principal de esta serie de conferencias. Está estrechamente vinculada con sus reflexiones sobre la filosofía de la educación. También se prestará atención a la conexión de este tema con el estudio tanto de la tradición socrático-platónica como de Comenio. Dentro de los límites de la conferencia puedo realizar esta intención un solo unos pocos aspectos parciales, que de una forma y otra girarán en torno al interés filosófico prioritario de Patočka en el problema de la civilización europea moderna. El núcleo del legado de la filosofía europea de Patočka se ve, por supuesto, con razón en su continuación creativa herética en la línea de la filosofía fenomenológica, a la que desde luego se presta mucha más atención que a sus reflexiones sobre la pedagogía. Y este es otro propósito de mi conferencia, presentar a Patočka bajo una luz menos habitual, es decir, como un filósofo importante y original de la educación. El colega y amigo más joven de Patočka, el filósofo alemán de la educación, investigador sobre Comenio Klaus Schaller lamentó que las ideas sobre la pedagogía de Patočka recibieran mucho menos atención que su contribución a la fenomenología. Según Schaller, esto se debe al prejuicio fatal de que un verdadero filósofo solo podría limpiarse las manos respecto a la pedagogía. Schaller estaba convencido de que tal enfoque estaba dirigido contra la intención de Patočka. Después de todo, como también señala Schaller, Patočka pone fin a esta ceguera de una vez por todas, recuerda constantemente a Platón. Schaller luego argumenta que la filosofía de Patočka es esencialmente una teoría del educación. En fin, las ideas de la vida en un en el alzarse, avance hacia la verdad, la vida en la verdad, que son de importancia clave en los textos de Patočka de la década de 1970, dedicados a la filosofía de la historia, tienen también el objetivo educativo de Patočka. Patočka en su testamento político sobre el significado de la carta 77 escribió: la educación significa entender que hay algo más en la vida que el miedo y
el beneficio y que donde la máxima, el fin justifica los medios, es interpretada como que cualquier fin justifica cualquier medio, se va directo hacia un agujero negro. Sin embargo, solo las conferencias tituladas Filosofía de la Educación, que Patočka dio en el semestre de invierno de 1938-1939 y que se publicaron por primera vez en 1996 en el conjunto Cuidado del alma, están explícitamente dedicadas a la pedagogía. Otra fuente rica para las interpretaciones de la pedagogía de Patočka y la filosofía de la educación son sus estudios sobre Comenio. En este sentido, la culminación es el artículo Comenio y el alma abierta. Otra fuerte rica son sus cartas a Klaus Schaller. Parte de esta correspondencia fue publicada en alemán, completa fue publicada en checo en las obras colectas de Patočka. Como ya he dicho, Patočka se ha interesado por los problemas de la filosofía de la educación desde finales de los años 30. Por la misma época, probablemente en los años 1941-1942, trabajó intensamente en el libro Filosofía de la Historia. Este trabajo monumentalmente concebido, pero finalmente inacabado, fue enfocado hacia el problema de la transformación, del cambio del hombre cristiano en un hombre postcristiano, que temáticamente el artículo se refiere a la pregunta sobre lo que realmente sucedió durante del empezó de la modernidad en la del cristianismo nació un hombre sin cristianismo, el hombre postcristiano. Se equilibra así al hombre no cristiano y cristiano en el ámbito del postcristianismo. Y al cristiano con el fenómeno del hombre no cristiano. Esto es, por lo tanto, el principal, el tema del trabajo. Si no nos equivocamos, este es el tema espiritual principal de todo desarrollo moderno. Patočka se centró en el estudio de las fuentes de la historia espiritual europea moderna. Recordemos que el primer artículo de Patočka sobre Comenio, Una nueva mirada a Comenio, se publicó en 1941. Se puede suponer que Patočka se interesó en Comenio
por los problemas de la pedagogía y el problema de la filosofía de la historia antes de lo mencionado. La interconexión interna de la concepción distintiva de la filosofía de la historia, la filosofía de la educación, los estudios comeniológicos y platónicos es muy evidente, especialmente en los textos que Patočka escribió en la última década de su vida. La clave aquí es el motivo del cuidado del alma, el énfasis en la completitud y la armonía a la afín concepción del ser humano como ser universal abierto a todo el mundo. Ahora es necesario resumir la filosofía de la historia de Patočka al menos muy brevemente a partir de los textos que ha dedicado a este tema en la última década. Europa y el periodo post-europeo. Platón y Europa y ensayos heréticos sobre filosofía de la historia. Las reflexiones de Patočka sobre la filosofía de la historia se enmarcan en una visión pesimista general de la situación humana. La cita. El hombre está siempre en esencia en una situación desesperada. Después de todo, el hombre es un ser comprometido en una aventura que, en cierto sentido, nunca puede terminar bien. Somos un barco que necesariamente se hunde. Somos parte de un universo que se cae. Como es bien sabido, Patočka distinguió tres niveles del acontecer humano. Primero, el nivel a histórico, que se desarrolla en el anonimato de lo pasado y en el puro de la naturaleza. Y el nivel prehistórico, donde existe la memoria colectiva en forma de tradiciones escritas. Según Patočka, el tercero nivel de la propia historia se caracteriza por el alzarse, por encima del nivel del periodo prehistórico. En Patočka esta periodización del acontecer humano se basa en la doctrina de los tres movimientos de la existencia humana. En ensayos heréticos sobre filosofía de la historia, Patočka distinguió tres movimientos fundamentales de la vida humana, en los que tienen lugar tres posibilidades diferentes del hombre. El movimiento de defensa, el movimiento de aceptación y el movimiento de la verdad. El movimiento de aceptación se basa en que el hombre debe ser aceptado e introducido en el mundo.
se interrelaciona con el segundo movimiento de defensa porque trabajamos. En el mundo natural del hombre prehistórico, el movimiento de la verdad está temáticamente subordinado al movimiento de aceptación o entrega. En la época histórica, la gente se deshace, la gente se deshace del significado aceptado. Patočka señala que el impacto del significado aceptado es el asombro por la existencia en su conjunto, por la extrañeza de que hay un universo en el que, según los filósofos antiguos, está el asombro propio y el origen de la filosofía. Patočka señala explícitamente que la historia comprende la historia de Europa y que no hay otra historia. La época histórica, es decir, la época europea, es llevada por el libre movimiento de la verdad, por el asombro, por el cuestionamiento, por la insatisfacción. La gente ya no se limita a mantener la vida corporal, sino que hace preguntas, crea problemas, quiere comprender. No acepta el mundo simplemente como está aquí, sino que se pregunta cómo es todo, cómo es todo esto y la vida humana. Según Patočka, esta pregunta se planteó por primera vez en la comunidad griega, en una comunidad de personas libres que vivieron para ser reconocidas como libres en esa comunidad, en una comunidad de aquellas personas que no aspiran solo a su vida, a la vida en sí misma, sino a algo más y más y más. La humanidad histórica, a diferencia de la humanidad prehistórica, no rehuye la problemática. En la filosofía, el hombre se expone a la naturaleza, problemática del ser y al significado del ser. En la politika a la naturaleza, problemática de la acción política. El surgimiento de la política y la filosofía en la polis griega es, por tanto, una época histórica que hace historia. La filosofía y la política son las fundadoras de la historia y su origen es la cesura que separa la época prehistórica de su propia historia. La historia, según Patočka, se alinea con la historia del alma, que es lo que en el hombre transciende el mero cuidado por la preservación de la vida. Y así cobra lugar la capacidad intrínsecamente humana de la verdad y la
intuición. Según Patočka, Europa surgió de la idea socrático-platónica de cuidado del alma, cuyo objetivo es hacer al menos del mundo humano un mundo de verdad y justicia. Núcleo de la tradición europea, tal tradición ha dado forma a Europa. Patočka señala explícitamente que sus reflexiones sobre Europa tienen lugar en una situación posterior a la catástrofe del mundo occidental, que constituye la puerta de entrada a la historia planetaria. Según Patočka, Europa que se había formado durante más de un milenio se derrumbó internamente durante varios siglos y finalmente fue destruida en solo 30 años por dos guerras mundiales. En la década de 1960, la humanidad entró en una nueva era. Se habla cada vez más de la era post-europea. Patočka señala en repetidas ocasiones que Europa se desaparecido porque ha olvidado su herencia básica, es decir, el cuidado del alma. Patočka encontró el inicio de este proceso en el empiezo de la moderna, en los siglos en los cuales la preocupación por el alma, la sabiduría, la disciplina y la justicia comenzó a ser reemplazada por la preocupación por el mundo exterior, por el control de la naturaleza, cuando la preocupación por el ser fue reemplazada por la preocupación por el gobierno y la posesión. En la civilización científica y técnica moderna este cambio espiritual fue acompañado por cambios en las esferas económica y política. Patočka señala síntomas específicos de declive. La humanidad a subordinado su vida a la vida cotidiana a su impunidad impersonal. El aburrimiento en forma de entretenimiento obligatorio. El aburrimiento de proporciones gigantescas se está convirtiendo ahora en una experiencia metafísica colectiva. Otras son la experiencia del frente e Hiroshima. La orientación hacia el exterior, el escape a los cosas, el paso a la primacía de la propiedad, la ciencia, esta reemplazó la intuición
por el éxito práctico. Todo lo hizo ligero y superficial. El alivio de la ansiedad de la muerte es provocado por distracciones momentáneas organizadas, baratas y generalizadas, producidas por la prensa, la radio, la televisión, el cine o distracciones masivas como los deportes. El hombre se aliena a sí mismo, es destruido externamente y empobrecido internamente, privado de un yo inconfundible identificado con su papel, se mantiene y cae con él. La crisis social está asociada a una crisis moral. La conciencia y otros sentimientos hace tiempo que han perdido objetivamente su poder y significado. Patočka consideró que la Primera Guerra Mundial completó la reevaluación de todos los valores en señal de fuerza. El hombre en la civilización racional moderna dejó de ser una relación con el ser y se convirtió en una fuerza poderosa. Por lo tanto, también se trata como una mera fuerza. Se acumula, calcula, utiliza y manipula como cualquier otro estado de poder. Patočka advierte en este contexto. La era planetaria comenzó con una civilización racional europea, nacida de una interpretación del mundo centrada en el desarrollo del poder y la fuerza. Europa que gobernó el mundo sobre la base de un monopolio del poder de origen científico y tecnológico ya no existe. Pero todavía hay un espíritu que en la creencia de que está haciendo algo positivo ha destruido tanto. O incluso ese espíritu busca someter a toda la humanidad. Las empresas que despertaron en la era postcolonial se apoderaron del patrimonio europeo, ciencia, tecnología y administración para contrarrestar al ataque de la sociedad occidental de producción en el planeta. La herencia europea se ha fusionado con tradiciones domésticas como la masa, el colectivismo sin precedentes. Las diferencias sociales extremas y la crueldad asociada la ausencia del sentido del individuo y sus libertades. Como resultado ha surgido una amalgama sin precedentes de Europa y lo no europeo, en la que la manipulación de las personas se lleva a una perfección sin precedentes que amenaza la espiritualidad
doméstica hasta el punto de la asfixia total. Las naciones no europeas, incluidas las que se han emancipado políticamente de Europa, ponen en el espíritu europeo la esperanza de superar la pobreza y las dificultades. Sin embargo, llegan a una tierra que está lejos de estar empobrecida y saqueada, con la intención de seguir explotándola y devastarla aún más mediante el uso masivo. En este contexto, Patočka pregunta, ¿es posible aceptar el bien del espíritu europeo y no caer en la peor emergencia que resulta en una opresión masiva de vidas y destrucción? ¿Es posible dejar que la vida misma se vacíe por el bien de la vida? Señala explícitamente que no considera que estas reflexiones sean una filosofía constructiva de la historia, sino que las entiende como un reflejo de Europa sobre sí misma a lo largo de sí. Sin embargo, a diferencia de Husserl, Patočka no busca una solución general al problema, sino que examina, dónde podría brilumbrarse una oportunidad. Así Patočka vio la época post-europea como una época de oportunidades, una enorme oportunidad, que podría llevar a toda la humanidad en el futuro, no solo a la razón técnica, sino a la razón que se comprende a sí misma. Estaba convencido de que la humanidad en la nueva era post-europea tendría la oportunidad de resolver sus problemas amenazantes solo si lograba no repetir los errores de Europa. En su artículo Comenio y el alma abierta señaló que la técnica destructiva orientada a la vida probablemente pertenece a la quinta esencia del alma serada. Por tanto, la nueva espiritualidad es la más necesaria. La conversión espiritual es necesaria para que los problemas de la próxima época están abiertos a soluciones positivas. La ciencia y la tecnología no los resolverán por sí solas. Veamos ahora con más detalle cómo se relaciona el estudio de Comenio con las reflexiones de Patočka sobre el fin de Europa y sobre las esperanzas y perspectivas de la humanidad en el periodo post-europeo. El núcleo de esta interpretación será
nuevamente el problema del cuidado del alma. Más precisamente el problema del alma cerrada y abierta. Según Patočka, ¿cuál es la diferencia entre un alma abierta y un alma cerrada? La respuesta a esta pregunta, además del artículo antes mencionado sobre la apertura existencial del alma, aparece también en un fragmento de ¿Qué es Europa? Patočka escribió: El alma es el establecimiento del contacto, la apertura, la luz original. Esta apertura en nosotros mismos a todo lo que podamos experimentar de una forma u otra es precisamente la apertura de un alma abierta. El alma abierta no es un ser cerrado en sí mismo, sino el establecimiento del contacto. Si el alma se concibe como una estructura autónoma, su esencia misma es fundamentalmente defectuosa. En cierto sentido se puede decir que su esencia es un estar fuera de sí mismo, un salir de sí mismo esencialmente y que, por el contrario, se aliena solo cuando se cierra sobre sí mismo, cuando se olvida de sí misma y no se comprende a sí misma, especialmente tratando de comprenderse a sí misma en la forma de las cosas con las que establece contacto. Porque el alma abierta solo puede concebirse como abierta cuando comprende la luz que se enciende en ella, sale de ella y establece contacto, su comprensión de sí misma como alma abierta depende precisamente de este fenómeno del mundo como horizonte total. La estructura permanece o no permanece oculta. Cuanto más consciente el alma de su función especial de tener acceso a todo lo demás, más adquiere ante sus propios ojos una posición especial basada en el hecho de que debe estar aquí ante todo lo demás, mayor es el peligro de que no lo comprenda correctamente y de que considere de su esencia el hecho de ser un sujeto cerrado y autosuficiente, que incluye en sí todos los demás contenidos del mundo. El alma cerrada es, pues, un gran peligro al que se ve sometida el alma abierta al acercarse por el lado que nivela su posición especial, su establecimiento de una relación, su función de luz y lo que aparece en la relación. El alma que así aparece es la manta sobre la tumba donde se entierra el acceso a la aparición como tal y por tanto el acceso a la alma abierta. Según Patočka, una de las formaciones históricas más importantes
del alma abierta es el alma cristiana. El alma cristiana, escribe Patočka, se enfrenta fundamentalmente a algo que no le alcanza, que la transciende por completo hasta que se revela y le permite hacer lo que está fundamentalmente abierto a su libertad, pero que está en un hecho inalcanzable para él, porque se enfrenta a su creador y redentor, de cuya revelación y gracia depende. Esta concepción de un alma abierta era común en la Europa tardío medieval y principios de la moderna. Fue reemplazado gradualmente por el concepto de alma cerrada, cuyo nacimiento está relacionado con el nacimiento de la vida moderna y la imagen moderna del mundo, cuyos pilares son las ciencias naturales modernas, la tecnología y las filosofías científicas modernas. La cita. Una alma cerrada es, por así decirlo, un continente cerrado, delimitado exteriormente, que no acepta nada extranjero. Su autonomía lo acerca a lo absoluto o incluso lo define. Por tanto, no hay nada externo a ella que pueda formar los límites de su infinito desde afuera o ser la causa de la restricción de su libertad. Y sin embargo, de manera paradójica, también llamamos a esta alma infinita un alma cerrada. Está cerrada sobre sí misma precisamente porque a través o incluso a causa de su infinito solo puede encontrarse a sí misma. No hay mismo para ella. Por lo tanto, puede y debe resolver cada problema solo con sus propias fuerzas y recursos. Por eso ve sus tareas solo en la perspectiva del control, el empoderamiento y la encarnación. Un alma cerrada es el pináculo del mundo. Nada puede superarlo fundamentalmente en valor y significado. No tiene que detenerse ante nada obstáculo, completamente más allá de su capacidad. El arsenal de un alma cerrada incluye dominar, pensar en combinaciones de fuerzas, poseer, encarnar, dividir. Patočka señaló que el concepto de alma cerrada es completamente común en la actualidad e incluso se ha convertido en algo tan natural que hoy ya no podemos pensar en ninguna otra posibilidad. Sin embargo, las exigencias de la era post-europea ya no son suficientes para un gobierno de alma
cerrada. El periodo de la ciencia y la tecnología todavía está alcanzando los éxitos, señaló Patočka. Pero el hombre fue abandonado, se convirtió en un natural impenetrable. Por lo tanto, es más necesaria una nueva espiritualidad. La conversión espiritual es necesaria para que los problemas de la próxima época están abiertos a soluciones positivas. La ciencia y tecnología no los resolverán por sí solas, escribió Patočka en el artículo Comenio y el alma abierta. Que en tal situación necesitamos la pedagogía de la conversión, no solo la doctrina de la formación del hombre basada en las ciencias profesionales, al menos se puede intuir. La educación para una nueva era no se puede construir donde el hombre se ha visto como una cosa entre cosas, como una fuerza entre fuerzas. En fin, no puede ser realizada por un alma cerrada. Esta educación no será una doctrina que capacite al que va a ser sujeto de dominación, encarnación y utilización del mundo para esta tarea, sino que lo abre para dedicarse a ir a cuidar y cuide. No solo inoculará conocimientos y destrezas, sino que trabajará con paciencia para comprender que el alma tiene su centro fuera de las cosas y que, por tanto, es transcendiendo, emitiendo y distribuyendo. El concepto, precisamente en su originalidad, en su diferencia con la pedagogía moderna basada en un conocimiento efectivo y controlador, una inspiración que puede llegar en el momento oportuno. También en el artículo La época post-europea y sus problemas espirituales que data de 1970, es decir, de la época en que se escribió el estudio sobre la apertura existencial del alma, Patočka expresó explícitamente la esperanza que depositó en el concepto de alma abierta. Según Patočka, esta concepción incluye la miseria humana insuperable y al mismo tiempo la única riqueza que tiene el hombre. Solo el concepto de alma abierta es capaz de crear un terreno de pensamiento sobre el cual resolver el problema de la humanidad europea, que según Patočka pertenece al intento de crear un terreno para la humanidad europea, que corre el peligro de ideologizar los rígidos complejos de
tradiciones en tiempos de gigantes que darán forma a, a una nueva era. ¿Qué tal peligro sea realmente inminente puede deducirse de la situación fáctica actual? El tiempo de generalización de Europa antes del surgimiento de la conciencia planetaria de la humanidad es un tiempo de horror y de negación cínica de todo lo que se veía y se cultivaba como específicamente humano, escribe Patočka. En este contexto señala que solo el concepto de alma abierta puede proteger a una persona de la perpetuación de no rebajarse al nivel de una mera cosa, de percibir su existencia como una cosa y de tratarla como una cosa. Le da la oportunidad de comprender que la esencia humana no es algo que se hace y se dice simplemente, sino algo que necesita ser llevado a cabo y puesto en acción, algo que necesita ser abandonado. Patočka expresó una opinión similar en el estudio Los fundamentos espirituales de la vida en nuestro tiempo, que también se publicó en 1970. En su conclusión advirtió sobre los peligros de la razón técnica que proporciona medios sin precedentes, no solo para la vida, sino también para la destrucción, en la que el hombre puede perder su alma en la era de la ciencia que le promete poder y abundancia. También aquí vio esperanza en el alma del hombre. Escribe aquí, en el nuevo periodo colosal, en el que hemos entrado, el hombre seguirá siendo lo que era, un ser existente que no solo tiene un final, sino por un final, un principio eterno. Un ser existente que no se cierra, pero cuyo lema es la apertura, con suerte podrá hacer frente a las divisiones cuya presión ya sentimos en nosotros mismos. Pasemos a las conferencias sobre Platón, que Jan Patočka dio en el año escolar 1971-1972. Antes de su jubilación forzosa en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina y luego en 1973 en un seminario privado. Es necesario leer dentro de ellos su amarga experiencia con el clima político, cultural y espiritual de estos años, así como su preocupación por nuestros asuntos humanos, por el destino del mundo contemporáneo. Todo esto está claramente plasmado ahí.
Patočka no solo aquí asemeja su punto de vista a la doble posibilidad de alma. La posibilidad de descomposición o recuperación. Para Platón, doctrina de la educación y del Estado, de la comunidad actual y de la buena comunidad, radica en esta idea básica de que el hombre es un ser que se determina a sí mismo, que nuestra alma es lo que pone en movimiento la oscilación entre las dos opciones básicas. La vida humana como una creación del alma se mueve entre la ascensión a la aptitud y la bondad y cae muchos caminos del mal. La vida en ascensión es una vida en límites y en unificación, mientras que una vida de carácter caído es una vida sin límites. Patočka señala que la cuestión del cuidado del alma también es una cuestión de la polis. El alma debe ser sanada, cultivada, es decir, criada, liberada del desenfreno y la indisciplina y conducida al orden y la disciplina. De ella depende la salud de toda la comunidad, que puede ser una comunidad malsana, una comunidad enferma, una comunidad de lujuria, un lujo, una hinchazón, un simulacro, un trupe, una comunidad inflada o una comunidad sana. Por lo tanto, según la presentación de Platón, Sócrates considera que la regulación de la educación, de la tutela, es mucho más importante que, por ejemplo, las cuestiones de la legislación en su conjunto y en detalles como qué impuestos o qué delitos serán penalizados. La paideia es el proceso humano más importante, escribe Patočka. Es el núcleo mismo de la vida humana, del que depende la vida humana, ya que puede estar encadenada y fascinada por la caverna o volverse hacia la luz. La paideia es la posibilidad de superar, de inmovilidad, hacer un cambio, girar el cuello, girar del claro oscuro de la cueva a la luz plena, hacer un cambio básico de la vida hacia la propia humanidad. En Patočka la idea de educar al hombre como un ser abierto a todo lo existente, cuya base filosófica es la doctrina de los tres movimientos de la existencia, está íntimamente ligada a la idea de humanización del hombre. A este tema también se presta atención en otros textos comeniológicos de Patočka de 1970. Juan Amos Comenius y el hombre
de hoy. La humanidad según Comenio. La cita. La educación es una solución a la cuestión de la humanidad, escribe Patočka. A diferencia de todos los demás seres, el hombre simplemente no está aquí como una piedra, una estrella o un perro. Si una persona está aquí, no significa que sea realmente humana. Uno puede y debe volverse verdaderamente humano. La humanidad no es un hecho. Un hecho que simplemente se puede detener y afirmar. La humanidad es una oportunidad que hay que hacer aprovecharla como misión. En eso radica que es posible extrañarla, engañarla. Lo que más le importaba a Comenio, la educación como forma de hacer que una persona sea verdaderamente humana, es un problema tan vivo hoy como en su tiempo. También en estos estudios comeniológicos Patočka apunta a una doble posibilidad de existencia humana, dekadencia y recuperación. Es evidente que su interpretación de Comenio es también una interpretación de sus propias ideas que le vinieron a la mente en este momento, especialmente en relación con la reflexión sobre el destino de la civilización europea moderna. Comenio señala Patočka mostró la situación de quiebra del hombre. Su suma es el involucramiento de la persona en sí misma, la concentración en sí mismo y sobre sí mismo, la indiferencia, incluso el odio a la agresión resultante hacia todo lo que perturba su cierre. Patočka señala que este es el estado de la humanidad también en el tiempo presente. Es la realidad actual de la humanidad. Sin embargo, el hombre también tiene otra opción. Relacionarse con el universo. El hombre puede ser un ser universal, pero con la condición de que se deshaga de esa indiferencia y odio que reside en el enredo dentro de sí mismo, en tropezar con intereses cercanos, parciales, superficiales, distracciones y autoengaños. Esto significa que reemplaza el patetismo de la vida hacia sí mismo, hacia su yo mezquino y siempre perdido. Por el patetismo de la apertura a los demás. Si el primer patos es en última instancia el demonio del odio, se puede decir, es necesario reemplazar el demonio del odio por el patos del amor. El amor es apertura al mundo. Su unidad, su significado es la entrega de uno mismo a este todo.
su unidad, su significado. Patočka destaca el proyecto de Comenio de hacer que el hombre se abra, al abrir el alma del hombre a todas las cosas, de plantar en él el deseo de entregarse, de servir activamente y de sacrificarse para completar la armonía de todas las cosas, para reformar todas las cosas humanas y para encontrarse en esta entrega. Patočka enfatiza que la educación en Comenio conduce fuera de sí misma hacia lo universal. Todo eso nos hace lo que somos. Su tarea es reemplazar el demonio del odio por el patetismo del amor. Su significado radica en el esfuerzo por reemplazar en cada individuo el centro de sí mismo con amor, entrega, apertura. No hace falta decir la urgencia de los pensamientos de Patočka en el presente. Muchas gracias por la atención. Al fin. Sigue el profesor Germán. Bueno, primero que todo, muchas gracias, profesora Viera. El esfuerzo de leer en otra lengua en general siempre es grande. Y yo creo que todos los que estamos en esta reunión agradecemos que haya tenido esa inmensa cortesía con esta audiencia. Ahora comento el texto, el escrito de la profesora doctora Šiférová, que acabamos de escuchar como conferencia. Es uno de los primeros que podemos conocer en nuestra lengua castellana sobre la ponderación de la obra de Jan Patočka como filósofo de la educación. Este es un matiz relevante de Patočka, poco puesto en discusión no solo en nuestro medio, sino a lo largo de la interpretación planetaria del pensamiento de este autor. El escrito de la profesora Šiférová abre la oportunidad de entender cómo la filosofía de la historia de la filosofía, la pedagogía y la filosofía de la educación pueden articularse justamente a partir del índice conversión. En el comentario que ofrezco voy a dar tres pasos. En el primero me voy a detener sobre el asunto específicamente de lavarse las manos que trae a colación la profesora, citando a Chala. En el segundo voy a hacer énfasis propiamente en cómo se entiende en la perspectiva de Husserl esto de alma abierta, alma cerrada. Y al final, en el tercer paso, voy a detenerme en el concepto de conversión como lo usa Husserl. Al final hago una pregunta. Es un último paso, el cuarto. Lavarse las manos. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Mateo 27, 24. Para los filósofos en general, sobre todo en una perspectiva sistemática, hay una jerarquía relativa a los temas de la disciplina. Algunos de ellos, Aristóteles, consideran que incluso hay la que puede llamarse filosofía primera. Pero, como todo es discutible, ¿qué es lo primero? También es discutible si eso primero es el otro, la ética, el arte, la vivencia, etc. Si nos centramos solo en la obra de Jan Patočka, ¿acaso se deba decir que lo primero es la polis, la política, y dentro de ella el alzarse, el conmoverse? Entonces, como filosofía, lo que deviene primero
es la ética, pero se sabe, deviene en historia. En todo caso, el alzarse y el conmoverse son parte de una actitud, esta debe ser cultivada, el cultivo de esta actitud que rompe con la naturalización, con el mero vivir por vivir, con la repetición segura en el interior de loicos, es tarea que se puede decir por brevedad, es pedagógica o educativa. La conspicua tradición de la filosofía como pedagogía o como educación, desde luego, se remonta a Platón y más exactamente al ideario socrático platónico. En resumen, esto es lo que exige que la pedagogía y la educación no se puedan ver filosóficamente como subsidiarias o marginales con relación al cuerpo doctrinario de la disciplina, antes bien son constitutivas de la filosofía. Ahora puedo volver sobre la observación que cita Chiferová de Klaus Schaller. Los filósofos toman la actitud, diríamos, de Pilatos, ya la cité, como si exclamaran, esto no es conmigo, o si se prefiere, este es un problema, pero que lo resuelva otro. Es como si el filósofo llevara a cabo un desplazamiento. Nuestra tesis es que para los fenomenólogos, Husserl incluido, y desde luego Patochka, la pedagogía es filosofía práctica. Leo la nota, desde luego aquí también ubico el trabajo de mi maestro Daniel Herrera, como ya lo presenté en una relatoría en este seminario. Pero también cito estas palabras de una entrevista de Guillermo Hoyos, dijo Guillermo Hoyos, recuerdo haber tomado dos seminarios con Jacques Patochka precisamente sobre las relaciones de Husserl y Bolzano articuladas en esta obra. El Husserl de Ludwig Landgrebe, asistente de Husserl antes de la guerra, con quien comencé mis estudios de fenomenología en 1967, era sobre todo el de la crisis. Cito a Guillermo porque fue uno de los impulsores entre nosotros de esta idea muy cara, creo, a la fenomenología, también a Patochka. La pedagogía es filosofía práctica. En su conferencia en Viena de los días 7 y 10 de mayo de 1935, titulada La filosofía en la crisis de la humanidad europea, Husserl hace dos observaciones que tienen interés para nuestro asunto. La primera observación, dice Husserl, la filosofía se va propagando en las formas de la investigación y la acción educativa, ejerce un doble efecto espiritual. Por un lado, es lo más esencial de la actitud teórica del hombre que filosofa, la peculiar universalidad de la postura crítica, pero no es solamente una nueva postura de conocimiento, aparece de inmediato un cambio de gran alcance en la praxis total de la existencia humana, por tanto, de toda la vida cultural. La segunda observación de Husserl es, yo el presunto reaccionario soy mucho más radical y mucho más revolucionario que los que actualmente se muestran tan radicales en sus palabras. Hasta ahí la cita, lo revolucionario radica en la defensa hasta sus últimas consecuencias de la actitud que, nacida de cada quien, persevera en el Daumasein. Este es la puerta de acceso a la reflexión, a la crítica. Esta opera intuito persona es igualmente el final del autoritarismo. Para Husserl y toda la fenomenología, es la recuperación radical de la subjetividad. Obviamente acá hay muchos matices, porque se sabe, Patochka habla de la fenomenología subjetiva. Retomo, frente a esta subjetividad no se puede lavar las manos nadie. Es necesario hacerse cargo de esa subjetividad. Es el reclamo último de la responsabilidad última de cada quien frente al mundo, su sentido y la posibilidad de vivir juntos. Esta es la cosa misma de la filosofía y la educación. Esclarecer esta intencionalidad como responsabilidad es entonces lo primero, la materia de una filosofía primera, que no es solo ética, sino y primordialmente pedagogía como filosofía práctica. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con cómo se capta o se plantea en el canon, digamos, de la fenomenología de Husserl, que por supuesto trabajó muchísimo Patochka, esa idea de alma abierta, alma cerrada, dice, relación todo esto a la mónada. Un ego, dice Husserl, una mónada, una subjetividad trascendental puede ser de tal manera que cualquier
otro ego absoluto se expresa en el marco de su conciencia absoluta que, de acuerdo con este tipo de expresiones, encuentra su progresiva confirmación racional y, en consecuencia, puede establecerse de manera legítima como realidad que existe. La armonía esencial de las mónadas, que solo pueden ser una en la otra y una para la otra gracias a la constitución de todas en un mundo común, en tanto mundo que se constituye concordantemente en cada una. Naturalmente que en un nivel superior también nacen en esta monadología los problemas teológicos. Hasta ahí cito a Husserl de las conferencias de Londres. El alma es, digamos, un surtidor, una fuente, un originador de preguntas para la filosofía. ¿Es mortal o inmortal? ¿Cuáles son sus límites, como nos lo enseñara en su pregunta Heráclito? En la perspectiva de Husserl, esa alma es mónada. Hay muchas formas de aludir a ella dentro de la fenomenología: sí mismo o mismidad, self; vida anímica, CL; incluso encarnación o cuerpo vivo, live; Patochka, que impulsó con Langreve la participación de Husserl en Praga para sus conferencias sobre la crisis y la edición de sus obras completas, proyecto iniciado en Praga con Experiencia y Juicio, Erfahrung und Urteil, pero nunca concluido en Praga. Siguió con atención Patochka lo relativo a las conferencias sobre la psicología en la crisis de la en la crisis de las ciencias europeas, que dictó Husserl 14 y 15 de noviembre de 1935, repito, en Praga. Ahí se halla uno de los fuertes anclajes fenomenológicos de toda la doctrina fenomenológica del cuidado del alma. En muchos sentidos, este ciclo de conferencias fue el testamento que Husserl legó a Patochka, aunque aquel se ocupó expresamente, Husserl se ocupó desde 1928 de manera explícita de esta temática. Quiero recordar, sí, efectivamente está sistematizado como Husserliana 9, este tomo que recoge conferencias sobre psicología de Husserl, pero también Cosa y Espacio, Fantasía, Imagen de Fantasía, y Recuerdo, o los manuscritos de Bernau, apuntan a temáticas canónicamente psicológicas de psicología fenomenológica. Retomo, el cuidado del alma es, vista de cabo a rabo, la cosa misma de la fenomenología trascendental. La paradoja de la subjetividad humana, alma abierta, alma cerrada, vista por Husserl, consiste en que cada quien es, al mismo tiempo, sujeto del mundo y objeto en el mundo, como lo muestra el parágrafo 53 de Crisis. Esta paradoja, insisto, es en que siempre yo, primera persona, soy el punto de origen del sentido, pero yo, sin más, soy una cosa más entre las cosas que puede ser cuantificada, etc. Como el sujeto del mundo, como sujeto del mundo es alma abierta a su propia posibilidad de dar sentido y constituir el sentido de su experiencia de mundo, live depende tanto del otro humano como del otro físico, matérico, filético, noemático, pero a su vez esta alma es una más, puede ser integrada en conjuntos o totalidades: familia, comunidad, sociedad, cultura, nación, estado, comunidad de naciones, liga de estados, etcétera, y está bien cerrada y clausurada dentro de esos conjuntos o totalidades. El sujeto, el sí mismo, la conciencia, el alma, en fin, la mónada, como lo dijera seminalmente Leibniz, es completa, bien cerrada y sin ventanas, pero, según la versión de Husserl, conservando todo cuanto indicó Leibniz, alma cerrada, tiene ventanas, alma abierta, relación con el otro, historicidad, temporalidad y principalmente intersubjetividad. Desde luego, Patochka da más sentidos a esta paradoja. El alma cerrada es cada clausura de sentido desde sí y entonces se torna dogmática, en ética, en política, etcétera, pero permanece abierta por su relación con el otro, con lo otro. Ahora bien, ¿cómo se preserva el alma en su apertura? ¿Cómo es el proceso de formación de esa actitud de apertura que desdogmatiza y rebate la actitud natural? La conversión. Bien,
Otra persona que tradujo este mismo texto de la profesora Chivis Feroba comentó que la palabra conversión en español, yo diría que en muchas lenguas, tiene un fuerte anclaje, digamos, religioso, del orden de la experiencia espiritual de la fe. Esa observación de Lucas me motivó mucho para la siguiente consideración o comentario. La conversión. Cito a Husserl. La actitud total fenomenológica y la epoqué pertinente está esencialmente llamada a obrar, en primer lugar, una plena transformación personal que tendría que ser comparada con una conversión religiosa, la que más allá de eso entraña en sí el significado de la más grande transformación existencial que se ha visto al ser humano como ser humano. Cito de la crisis de Husserl. Continúo, la conversión, ciertamente para el que tiene como modelo principal la que se ha llevado a cabo o la que se lleva a cabo en el plano de la fe. Esto no quiere decir que no se trate de un modelo para comprender filosóficamente la metanoia. Antes bien, esa conversión en su radicalidad es la que muestra cómo todo lo meramente objetivo u objetivable es rendimiento de la constitución subjetiva o trascendental del sentido. Y sin embargo, cito a Walton, su estudio reciente publicado bajo el título Historicidad y Metahistoria, Husserl afirma en una carta a Arnold Metzger de 1919 que, comillas, el poderoso efecto del Nuevo Testamento sobre el joven de 23 años acabó en el impulso para encontrar por medio de una ciencia filosófica estricta el camino a Dios y una vida verdadera. Continúo con la cita, lo trae a colación Walton de Documente 3, página 408. Husserl se refiere, dice Walton, a una lectura efectuada como consecuencia de un regalo de su mentor Tomás Masaryk. La referencia y el texto citados provienen de Walton, de la obra que ya mencioné. Así, como lo hemos visto en otros lugares, los problemas últimos de la filosofía, que no los primeros, ni los que constituyen la filosofía primera, de hecho son parte, tales problemas, de la filosofía segunda, como lo muestra Walton, son metafísicos y, por qué contera, teológicos. Para Husserl, la fenomenología implica una conversión de la mirada. Esta conversión radica en el paso de la actitud natural a la actitud reflexiva, o como se ha dicho, de lo meramente objetivo a los rendimientos subjetivos de dación de sentido. De hecho, para Husserl, hacerse fenomenólogo practicante implica tal conversión. Esta conversión implica a su vez un abandono de la objetividad y hallarse ante una tierra nueva, una tierra prometida, que también pudiéramos decir es nova terra et incógnita. Esta tierra es la de la subjetividad y con todo, y que esta solo es lo que es en intersubjetividad, un yo temporalmente distendido, como la distensio animi de Agustín, la misma que trae a colación Husserl en sus análisis de la conciencia interna del tiempo. Ahora bien, ¿es esta la conversión invocada por Patochka? En cierto sentido, sí. No cabe duda, como fenomenólogo, sabía exactamente qué implicaciones tiene el concepto, tanto para Husserl como para la tradición filosófica. Pero dirige tal operación a una actitud específica en la relación con el otro. Y en ese sentido, tenemos que decir, a esta afirmación, a la pregunta, podríamos decir no. Patochka le da un sentido que no riñe con la mentada tradición, pero dirige tal operación a una actitud específica, la relación con el otro en el frente, la más radical de las transformaciones que se puede vivir en medio de la metafísica de la fuerza, es la conversión que permite y propicia el amor, amar a nuestros enemigos. Cierto, Patochka indica cómo el cristianismo es un modelo, en la figura del mismo Cristo, de ese amor como paradigma de la ética, pero como modelo esencialmente de la política. Y sin embargo, a diferencia de los fenomenólogos del giro teológico,
no es en el ámbito de la caridad, sino en el de la política, donde tiene lugar el cuidado del alma. Y, sin embargo, en todos los momentos del despliegue del conflicto, del pólemos, está abierta la pregunta por el otro, por la humanidad, por sus posibilidades de humanización. En fin, la conversión es un tránsito del sí mismo al otro y viceversa, solo que esta transformación tiene matices de la ética, su comprensión y despliegue en la acción como de política. Continúo para concluir con la pregunta: ¿es práctica salida o solo teorética? ¿Hay un cómo en la perspectiva de Patochka? Ahora queda la pregunta indicada, solo que en mi opinión es una pregunta acaso capciosa, puesto que, como ya se dijo, la educación y la pedagogía, vista en perspectiva fenomenológica, es un camino a la subjetividad trascendental constituyente de sentido, hacerse sujeto del mundo. En la radicalidad de la responsabilidad es el origen, destino y fin del cuidado del alma. De esto queda en cuestión por saber cómo es una didáctica del cuidado del alma. ¿Puede en efecto llegar a existir una tal didáctica del cuidado del alma? O antes bien, el cuidado del alma es una suerte de autognosis que no tiene reglas fijas ni procedimientos estandarizados. Profesora, muchas gracias por su presentación. Nos ha puesto a pensar y le agradeceré mucho sus respuestas a este comentario. ¿Y a la palabra? Gracias. Hasta la propuesta primera. Yo creo que necesito dar la palabra a Patochka. Creo que en su obra Comeniológica Cuidado del alma conviene con su idea de la humanidad. En el artículo de 1970 Comenio y la humanidad de hoy o el hombre de ahora, Patochka escribió: el hombre tiene solo posibilidad de estar humano, pero su humanidad puede perder. Patochka no dice claro y inequívocamente qué es la humanidad. Podemos leerlo en sus otros textos. La humanidad es el cambio al universalismo, superacción del egoísmo a la cercanía. Con los estudiantes de la filosofía en el seminario comeniológico a menudo discutimos sobre la humanidad. Todos estudiantes, todos ponen una idea diferente en este concepto, pero todas enfatizan la empatía. Claro que la humanidad es el concepto históricamente variable, es depende de la individualidad y otro, etc. Para mí ser humano significa tener el sentido del humor, tener el sentido de la belleza. La una didáctica del cuidado del alma no puede existir, porque cuidado de alma es depende del concepto de la humanidad y
ese concepto se cambió, o se, no, se cambió. No tenemos ninguna didáctica del cuidado del alma que pena. Y yo creo que no hay que decir que el concepto del alma en la obra de Patočka no tiene el sentido religioso. Yo entiendo cuidado del alma como cuidado del razón, del pensamiento crítico, cuidar del alma para mí significa enseñar o aprender. Ztratila jsem se, paní Eliško, prosím, ajudame. Mluvíme, hovoříme a blámo sobre la didaktika del cuidado del alma. A já jsem chtěla říct, že pečovat o duši nebo učit pečovat o duši, aprender, enseñar a cuidar del alma, para mí significa aprender a pensar críticamente. Chtěla jsem říct, já tomu rozumím, učit pečovat o duši znamená učit myslet kriticky, užívat svého rozumu. Usar su razón propia. Su propia razón, sí. Su propia razón y to není málo, no es poco. No es poco. Y creo que si teníamos unas reglas cómo hacerlo, unas reglas estandarizadas, el mundo sería hermoso y la vida sería fácil. Putin, sin Trump, sin los otros. Pero, ¿cómo hacerlo? Lo es el problema clave. Señor Germán, señor profesor Germán Vargas habló sobre autognosia. Sí, yo creo que autognosia es el camino, es un camino como conocer su propia identidad, como pensar sobre sí mismo y lo significa el camino pensar sobre la vida general, sobre el hombre, sobre el sentido de mi vida, sobre de la vida en general. Creo que autognosia es el camino muy importante, el camino a la filosofía. Nevím, jestli jsem odpověděla dostatečně, pro mě je to ve španělštině moc těžké. Ale bylo to aspoň velice jasný. Profesor Germán, que si le parece suficiente la respuesta o si requiere algo más. Agradecerle, me parece fabuloso que no pensemos tan rápido en didáctica y que tengamos el desafío de la autognosis para incluso descubrir la relevancia, la importancia del otro en nuestra propia constitución de la singularidad particular de cada quien. Muchas gracias. Otros querrán conversar con la profesora, de manera que, por favor, solo me limito a agradecer y que vengan los demás colegas.
contemplábamos una pequeña intervención, ¿cierto? Y no le hemos dado la palabra. Ten profesor Eduardo chciał tak nieco říct, ještě před těma otázkama, tak si myslím, že bychom ho měli nechat. Don Eduardo. Muchas gracias. Sí, muy rápidamente, no quiero abusar, pero de hecho formulé una especie de consideración o pregunta por escrito, ahí está en el chat, porque así lo había solicitado la profesora. Pero solamente quiero decir lo siguiente de manera muy general. No se oye. Perdón, nuevamente. Es que lo había prendido y se apagó solo, de verdad. Perdón. Decía que no quiero abusar de la palabra. De hecho, formulé mi pregunta por escrito en el chat, formulé la pregunta por escrito en el chat, y quiero señalar que la conferencia resultó para mí muy, muy estimulante, muy iluminadora, por la originalidad, sobre todo la aportación, porque efectivamente el tema de la educación en Patochka, que es aparentemente marginal o que ha sido marginalizado, es en realidad el tema central. En realidad es un tema central, importantísimo, y que la profesora Viera nos mostró con claridad meridiana. Yo lo que puse un poco en mi intervención a manera de pregunta, pero la puede contestar después como tal, es que después de esta conferencia yo me quedo con la idea de que su filosofía de la educación, la filosofía de la educación en Patochka y esta propuesta, digamos, de dimensión de pedagogía de la conversión, constituye una especie de, no solamente un leitmotiv, sino también una especie de cemento que logra unificar los diferentes registros de la filosofía patochkiana. Por ejemplo, la teoría de los tres movimientos con la noción de cura del alma, de cuidado del alma, con la filosofía de la historia y con la idea de Europa. Y esto es iluminado a través del método fenomenológico, como ya lo invocaba Germán también en su acertada réplica, porque la observación de Germán fue recoger muy bien lo que la profesora Shiperova nos mostró con mucha potencia, ¿no? Esta cuestión de los tres pasos que Germán señala, me parece que son muy relevantes en función de que destacan correctamente lo que la profesora nos muestra. De hecho, sobre todo, esta cuestión de la... de que la tarea, en fin, yo me quedo con esto, ¿no? Un poco esta tarea de la filosofía de educación o de la educación en Patochka, sí, a través también de convenios, etcétera, pero que él se apropia, es justamente la de poder transitar nuevamente del predominio de esta alma cerrada a el alma abierta, es decir, que esa mónada husserliana efectivamente pueda tener ventanas, como decía, es decir, para poder abrir esas ventanas hay que acudir, digamos, a esta pedagogía como forma de filosofía práctica. En realidad, lo que nos dice Patochka aquí es que, en última instancia, la filosofía de la educación o la pedagogía es la filosofía primera. Es decir, toma ese lugar de la filosofía primera. En su momento, lo sabemos, Emmanuel Levinas propone, digamos, a la ética como la forma de filosofía primera. Bueno, el fundamento de la ética es este elemento formativo de la educación. No solamente en el sentido de Bildung, que ya se ha mencionado, sino esta dimensión que además a mí me parece muy pertinente para nuestra propia realidad mundial, pero en particular latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de... Hay una cita que me parece muy interesante, cuando en la conferencia había citado a Patochka, la doctora, y dice lo siguiente, que en tal situación necesitamos la pedagogía de la conversión, no solo la doctrina de la formación del hombre basada en las ciencias profesionales, al menos se puede intuir. Claro, porque la educación es justamente esa forma de hacernos humanos realmente y de volver a abrir el alma respecto de esta cerrazón y no limitarnos a esta idea muy difundida, repito, en todo el mundo, pero en nuestra realidad latinoamericana muy fuerte, creo que en Colombia es igual, el asunto de que
la misión de la educación es formar profesionistas para el mundo del trabajo, que es formar, trabajadores, empleados, y no formar seres humanos. La misión de la universidad específicamente ha sido reducida a, y esta es una forma del alma cerrada, ha sido de reproducir simplemente esta lógica de incubar profesionistas en lugar de la formación auténtica de seres humanos. Entonces me parece que es muy pertinente recoger estas reflexiones de Patochka por la profunda vigencia que tienen, una vigencia me parece inusitada y que claro, requiere de toda una serie de análisis quizá ulteriores respecto a este asunto. Y finalmente, termino con la siguiente idea. Como algunos de ustedes saben aquí, yo me he dedicado al pensamiento de Edith Stein también, y aquí encuentro una liga muy interesante porque, bueno, ahora la profesora Viera en la respuesta que le daba a Germán invocó esta noción, pero no estaba presente hasta este momento, la noción de Einfühlung, ¿no? La noción de empatía que se vuelve central para un poco la intervención que hacía Germán respecto de esta cuestión, sobre todo en el segundo paso, el que constituye justamente la relación entre alma abierta y alma cerrada, porque justamente Stein propone que el fenómeno educativo y formativo es el que nos permite fortalecer esa peculiar vivencia, hasta cierto punto paradójica, que es justamente la de un yo autoconstituido, pero que a través de la vivencia denominada empatía, que es más compleja de lo que parece, logra de alguna manera esta apertura a la intersubjetividad, que nos mandaría al paso tercero, ¿no? Que señalaba Germán, es decir, cómo el fenómeno de conversión es conducirnos hacia este aspecto de la intersubjetividad trascendental. Husserl lo menciona tímidamente en Ideas 2, pero me parece que en Patochka está también presente, de manera aparentemente implícita, un poco larvada, la idea de Einfühlung, la idea de empatía, pero en sentido muy concreto, que es justamente la práctica pedagógica, la práctica educativa, tal como se mostró en la conferencia de la doctora Viera Shiferova. Esto es lo que puedo decir en este momento, y ahí dejé por escrito también parte de lo que acabo de señalar. Les agradezco mucho por el momento. Si hubiera después intervenciones mayores, podemos continuar. Muchísimas gracias. Tenemos ahí nuestros amigos Byron Jefferson. ¿Tenemos preguntas para pasar o no hay preguntas? ¿Stačíte to přečíst, paní Věro? Ano, já to čtu. Dobře. Čau. Muchas gracias por su conferencia, doctora Shiferová. Así al final de su presentación, el horizonte de la pedagogía de la conversión que parece ser también en Patochka el trozo de la historia. Oh, muy bien. Es nombrado el potos del amor que abriría el alma humana a los otros y lo otro frente al patos del odio y del ensimismamiento propio del alma cerrada. Puesto que usted habla de patos, ¿hasta qué punto considera que este horizonte del amor es racional y de qué tipo de razón se trataría ahí? ¿Cómo se da aquí la conjunción entre patos y razón? Yo creo que la palabra patos lo fue la cita de Patochka y es del texto del ensayo sobre la humanidad de Comenio, y yo creo que nesmí se to slovo chápat do slova patos vášeň. Yo no sé cómo decirlo. Pomalu. Dice la profesora que no se debe tomar la palabra patos textual, porque evidentemente la usó Patochka cuando trabajaba con Comenio. Podríamos decir no patro mentalitu o mentalidad, se podría decir en mentalidad o
del amor, sí, sí, de mentalidad, del odio, y para las comeniologistas, por ejemplo, para mí, yo leo en estas palabras también las obras de Comenio, la obra El Centro de la Seguridad, donde Comenio usaba los neologismos la memisdat y la otredat. Y la memisdat es si el hombre se será en sí mismo. Y cuando hace una cesura de Dios, když se odděluje od Boha, del centro absoluto, i yo creo que Comenio y Patočka piensan que si el hombre busca el centro en sí mismo, si él está egoísta, si no piensa sobre el todo, si piensa solo sobre sí mismo, lo implica el odio, las guerras, los conflictos. Y si se když si el hombre se entiende como un ser del todo, si se reflexiona en su contacto de los otros hombres del todo mundo, lo implica no odio, pero la apertura, el amor. Sí, lo contrario. Sí. Los antónimos, sí. Mi pregunta es, a través de la lectura de Comenio, ¿es posible explicar una relación directa entre historia y humanidad como oportunidad? Yo no sé si entiendo esta pregunta. Dado que la historia tiene una clara dimensión de conversión en los ensayos heréticos, sí. Sí, es decir, si se puede explicitar y es lieto jasně vidět v Komenském. To je to asi. No, yo creo que ne, porque porque el concepto de la historia en Comenio tiene los raíces teológicos y también en kyriasmo. Es el pensamiento otro. Sí. O un otro concepto de la historia. Comenio fue milenarista. Patočka no. ¿Hay otras preguntas o ya concluimos? Ya son las 12. No sé, profesor Germán, ¿qué opina? Aquí hay otra de Byron. Pero en realidad fue la pregunta un poco que hice yo al principio de mi intervención. Sí. No sé si quiera retomarla. Simplemente era si esta intuición un poco es, recoge la intención de la propia profesora. Sí.
On vlastně shrnuje to, co vy jste řekla. No, no, a to téma, el tema de los movimientos de la existencia humana conviene con las ideas cuidado del alma y etcétera, pero es el tema para una conferencia separada. Es el tema muy bonito, mi favorito, pero no se puede decir todo, todo hoy. Sí, señora, gracias. Gracias. Estamos pendientes y checame, jestli se objeví, que oni to musí asi přepisovat, takže asi tímto chvilku trvá. Jestli ještě je něco nového? Já se moc omlouvám za to, ale to moc pomáhá, když můžu číst. No víte, že jo. No me ayuda mucho si puedo leer las preguntas o las notas. Estaba muy claro. A ver, don Germán, ¿qué opina? Creo que sí. Y creo que ya usamos de la paciencia de la profesora. Nos resta agradecerle a la profesora, agradecerle a todos los miembros del seminario que estuvieron involucrados, tú, Elishka, Eduardo, la profesora Sonia, la profesora Lina, los estudiantes que participaron con tanta entrega y muchas gracias por haber apoyado en ellas. Profesora, de nuevo, muchas gracias. Esperamos que al final de la pandemia haya oportunidad de encontrarnos de manera no virtual. Ya uno no puede decir claramente cómo es lo no virtual, vivir sin lo no virtual, pero en todo caso, que después de la pandemia sobrevivamos y ahí podamos hacer más cosas juntos. Elishka, por favor, despídanos. Esperemos. Sí, muchas gracias por su atención y para la paciencia de ustedes. Señora, gracias, estuvo muy claro, muy creo que no hubo ningún problema en cuanto al lenguaje, también tuvimos una buena conexión afortunadamente, y para nosotros es un gran cierre de este seminario, porque realmente hoy es la última conferencia de un seminario que termina, porque tuvimos el semestre un poquito corrido y creo que ha sido de un nivel maravilloso y que podemos estar muy contentos y preparándonos para los próximos seminarios donde contamos con la profesora Viera. Gracias. Takže nashledanou, bude to proto moc hezký a dopadlo to výborně. Je vidět, že se vždycky naučíme něco novýho. Brzy z nás budou profesionálky, to uvidíte. Tak. Adios. Gracias. Hasta luego. Adios. Děkuji.